Hola, hola chicos, dile hola. Intro y empezamos. Sí. Hola, hola chicas, como ya he dicho, ¿cómo estáis? Miércoles, sí. Bueno, miércoles para vosotras, yo lo he grabado un día antes, ¿vale? Porque si no luego me pilla el toro, así que no he querido. Bueno, como vamos a ir al grano, como veis estamos aquí en el comedor, ¿vale? Porque se me ha ocurrido una cosa. Viendo vuestras fotografías, chicas, de la cocina, de esto, de lo otro, como que a mí se me ha antojado, pues darle un cambio a mi cocina. Un pequeño cambio, ya que se lo hemos hecho aquí y le hemos quitado un poco el rosa y lo hemos puesto un poquito más nórdico, más como escandinavo, así de madera muy clarita, pues digo, ¿sabes qué? Que voy a hacerle el cambio a más frescura y a más verano. Sí que es verdad que me falta la panera, sí, pero es que ya no me ha dado tiempo y el vídeo lo quería grabar ya. Así que, pues la panera ya la veréis, que la voy a hacer, chicas. Pues queréis hacerla con un... ¿Sabéis los morteros estos de madera? Estoy muy lejos. De madera para picar los ajos y eso, ¿no? Y con un plato de pulpo, pues con eso lo voy a hacer yo. Lo voy a pegar con silicona para poner las pastas y eso. Y luego lo voy a tapar pues con la misma tapadera que tengo de un microondas que compré, de tapar las cosas. Y veréis qué panera queda, súper nórdica, súper de madera clarita y súper bonita. Pero como que ya no me ha dado tiempo. Pero eso lo veremos el viernes, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, la suelto a Nano porque es que me da calor, ¿eh? Y son las 5 de la tarde hoy, ¿eh? Cuando me he puesto a grabar. He estado... ¡Ah, que por cierto! Mirad, chicas, os enseño este vestidito. ¡Mirad qué cucada de vestido! 10 euros. 10. Aquí en el pueblo, que normalmente pocas cosas compro en el pueblo. Pero esta mañana me he dado una vuelta, estaba en el mercadillo y menos mal que no he comprado nada en el mercadillo. Y cuando ya voy para abajo, que hay dos o tres tiendas que están muy bien. Lo que pasa que en una... hay tallas muy grandes, y es que a mí no me va nada, nada, muy grandes. Y luego hay otra un poquito más abajo que se llama Ana, por cierto, Ana, pero con dos letras, An, con dos N en catalán, Ana. Y tiene una tienda muy bonita, es como muy vintage, muy bonita, pero claro, la ropa también es muy vintage, preciosa, pero está bien de precio, pero porque lo vale, ¿no? Está caro de precio porque esa ropa lo vale. Pero había puesto unas perchitas, como era día de mercadillo, afuera y tenía estos vestiditos a 10 euros, tipo boho, mira qué bonito. Que también era talla única y me dice la chica, uy, quizás sí que te vaya a ir un poco grande, dice, pero ponelas. Y es verdad, le digo, bueno, pues le subo las manguitas para aquí y la laguna me ha quedado perfecta encima de la rodilla y qué fresquita y qué tiempo, chicas. Le he pegado una lavada, lo que pasa esta mañana cuando he llegado. Pasa que con el sol enseguida se ha secado. Y digo, me lo pongo para el vídeo. Y mañana o pasado me lo voy a poner, no sé cuándo voy a ir esta semana a Barcelona, para ir fresquita. Bueno, pues dicho esto, mira qué bonito. Ah, y me he comprado dos en Shein, que ya lo enseñaré, pero tipo mono, cortitos, pero también estilo boho, muy bonitos. Pero eso ya cuando me lleguen. Bueno, pues... como venía diciendo, ah, y como habéis visto también en la carátula y en la miniatura, he hecho el banquito, chicas. Lo he hecho estilo vintage, muy sencillo, no os he grabado nada, porque no es lo mismo hacerlo sin grabar que grabando. Total, ya os expliqué cómo se hacía, no lo voy a volver a explicar. Muy fácil, muy sencillo, que aunque no tengamos herramientas, lo podemos hacer tranquilamente. Y lo que lo he pintado ha sido en blanco porque lo quería estilo como vintage, porque al final me lo he pensado y veréis que lo voy a poner en el recibidor porque le he hecho como una forma como el recibidor y entonces lo voy a poner al lado, que eso lo vamos a ver ahora cuando decoremos la cocina, pero el banquito lo voy a enseñar ahora, vale. Y entonces, es que no quiero hacer un spoiler y enseñaroslo, pero bueno, sí, os voy a enseñar las cosas nuevas que voy a poner, que las he hecho yo, las bandejas, vale, dos, una para el área de café, que mirad qué cosa más sencilla, son dos trocitos de pared, que si no lo encontráis en el bazar chino, pegad con silicona,
por aquí le ponéis también otra tablita con clavos o con silicona. Si compráis silicona buena, chicas, es difícil que se os despegue, ¿eh? Y si no, lo volvéis a pegar. Y con una cuerda, ¿lo veis? Le puse aquí esto para las asas. Y aquí voy a poner el área de café, chicas, porque solo voy a poner lo que es el café, el azúcar y las cucharas. Bueno, y ya lo vais a ver, ¿vale? Entonces he hecho esta y la otra es esta, que también está hecha con mini palets, ¿lo veis? Son 1, 2, 3, 4, 5 maderas, la podéis hacer lo grande que queráis y lo mismo. Luego por aquí, para que se peguen, le ponéis dos maderas y aquí le he puesto lo mismo, las cuerdas para que, por lo que sea. Luego le he puesto esto apegadito para que no se me despegue como estilo farmhouse y este lacito, pero vamos, que no hace falta ponérselo, ¿eh? Yo se lo he puesto para que no se le vieran los clavos que se veían. Pero mirad qué bonita, todo hecho, ¿eh? Y las otras que tengo, pues es para el pan y otra bandeja que también tengo, que esa que sí me la compré los chinos. Y luego vamos a cambiar también la... lo de las, que esto ya lo enseño, ya lo veréis, lo de las cucharones. En fin, os voy a... ¡Ah! Y vamos a poner también esto, chicas, que también he salido esta mañana, he ido a la casa de fotos de aquí para que me hicieran. Es que aquí Nano y yo, qué foto más bonita. Que por cierto, si, no fijaros en mis uñas, ¿eh? Que se me ha olvidado pintarla. Muy bonita esta foto, así que digo, la voy a hacer. Y esta también, chicas, es preciosa. También es muy bonita. Es 15x20 y el marco también es lo más grande que se puede hacer. El marco 15x20. Y el marco lo he comprado en el bazar chino, que me iba a esperar ayer. Y es también, como lo veis, estilo nórdico. Aquí no se ve muy bien por la luz. Esto es madera clarita como la vitrina y esto es blanco. Así que veréis también que me lo he pensado poneros en la vitrina. Pues vamos a poner varias cosas, que sé que os gusta todo esto de decoración a vosotros y a los nuevos. Ah, pero otra cosa, siempre me lío a quitar las cosas antes de enseñaros el antes y el después. Pero bueno, chicas, aunque habéis entrado nuevos, los nuevos no sabéis cómo estaba, pero ya sabéis cómo estaba la cocina, ¿no? De todas maneras, bueno, ya a ver si encuentro un enlace donde cuando decoré la cocina en rosa, es que no sé si hasta hice el vídeo, no lo sé. Pero bueno, y entonces claro, lo he quitado todo para poner ya lo nuevo, pero bueno, os voy a enseñar lo que tenía, más que nada para los nuevos y lo que vamos a poner. Porque siempre se me olvida el antes y el después. Cuando ya acababa de limpiarlo todo, he pensado, Ana no ha grabado cómo estaba la cocina. Muy bien. Bueno, pero son tres cosas que tampoco es tanto. Os lo enseño y enseño el banquito que lo tengo ahí también, que he acabado de poner en las flores y eso y para que se seque. Venga. Pues mirad, chicas, qué bonito. Bueno, bonito. A ver, Ana, exagerada. A mí me encanta. Como veis, le he puesto esto del princess y luego le he puesto las rosas estas que son... Pero estas al final se las he pintado yo a mano. No he hecho... Me he fijado del recibidor porque me costaba mucho. Porque no tenía pintura, lo he hecho con rotulador y me costaba mucho. Y lo negro, en vez de hacérselo por aquí, se lo he hecho por aquí... Porque no sé, me gustaba más, porque por aquí también quería, ¿no? Para que se viera como muy vintage. Y aquí no le he hecho nada, porque aquí es donde vamos a poner las cositas, algún cojín, en fin, alguna cosa, ¿no? Y vuelvo a explicar cómo lo hice, pero mirad qué sencillo. Esta tabla me la encontré, si la queréis más estrecha, yo quizá la tenía que haber cortado más estrecha, ¿vale? Pero bueno. Esta tabla me la encontré en la basura, estaban las dos juntas, yo creo que era de una cama, fijaros. Que esto sería el pie de cama o lo de atrás y esto sería el pie de cama. O sea, ¿sabéis lo del pie de cama que de las antiguas que se ponían abajo? Pues yo creo que era eso. Porque había hasta un somier viejo al lado. Bueno, pues lo he pegado con silicona y luego con unos... Y las patas son de los chinos de hacer manualidades. Y luego con un clavo pequeñito, a martillazo puro y luego a rosca, pues que saliera hasta aquí... Para que ya no se os despegue, ¿vale? Para que estéis más tranquilas y con la silicona o con la cola blanca de carpintero no se os despegue. Siempre hay que hacerlo, por si acaso, porque ahora con las calores todo se despega.
Así que mirad qué bonito. No lo he querido pintar muy bien porque lo quería como estilo vintage, como veis, ni arreglarlo mucho. Estas cositas, lo veis, que tiene aquí, para que se vea todavía más vintage. Así que lo voy a poner aquí en un rinconcito y ahora al final del vídeo lo colocamos también, ¿vale? Venga. Y sigamos, chicas. Como os digo, la cocina pelada. O sea, bueno, sí que es verdad que esto me ha acordado ya y digo, no lo quito, porque de todas maneras esta no la voy a quitar. Pero para que os acordáis, que es verdad que aquí tenía los cucharones. Pues esto va fuera. Aquí, si os acordáis, tenía decorado con estas bandejas de original, que a mí me gustan mucho. Las tengo de hace mucho tiempo, de L2. Y una la tenía ahí y otra la tenía ahí. Esta la tenía con el aceite, alguna especie, en fin, pues también fuera. Y ahí tenía pues el área de café, que tenía todas estas cosas. Que por cierto, también se me ha olvidado aquí poner el café. Café aquí, que iba a poner café. Pero bueno, todo eso ya el viernes ya la veréis bien acabada. Era para que hoy miércoles hubiera vídeo. Entonces, esto también lo cambiaremos. Y esto lo he dejado tal cual, porque ya sabéis que el rosa no me quiero desprender de él, ¿vale? Pero esta panera es la que digo que la vamos a hacer tipo nórdico, ¿vale? Esto con el mortero, esto con un plato de pulpo, de pulpo de estos grandes. Y seguiré poniendo esto que es de microondas. Esta la hice yo, una taza, una bandeja, en fin. Y luego la pinté. Vale, pues mirad, va a estar en un momento todo lo nuevo que voy a incorporar, pero veréis pues que va a dar un cambio. Un cambio a más, como más frescura y más madera, más nórdica. Igual si quito también aquella rosa, no lo sé. Bueno, vamos a ello. Voy a ir poniendo y así lo vais viendo, con un poquito de música. Ah, bueno, y esta también la he dejado, porque está ya de sobra, también sabéis, para poner los libros, que como era también de madera, pues la dejo. We've been through everything that
never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido? A mí, he apagado la luz ahora porque es que daba el reflejo y se veía fatal, aunque esto creo que sigue viéndose un poco raro. Pero bueno, tengo el foco, tengo las luces naturales, quizás sea por eso. Bueno, pues nada, ahora ya lo habéis visto, muy sencilla, cuatro cosas, no he puesto más, y menos ahora para el verano, solo para tenerlo escuchado en esa mano, la sal, en fin, ya lo habéis visto, ¿vale? Y haciéndolo se puede, chicas, se puede, que luego no lo queremos, lo desbaratamos y listo, esas maderitas. Ay, que sepáis que se puede limpiar bien, ¿eh? Porque si las barnizáis un poco, se limpian estupendamente. Bueno, vamos a poner el banquito. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Pues, mírate. ¡Mirad qué bonito ha quedado! Y me hace súper juego con el este. Y lo he puesto debajo, ¿lo veis? Tengo la jaula aquí porque como limpié los cristales para poner las cortinas, pues... ¿Qué os parece, chicas? Mirad, María Jesús me dijo, ¡qué buena idea la del banquito! Lo voy a hacer, que yo quería hacer uno. Pues mira, María Jesús, ¡qué fácil! Eso sí, yo lo haría un poquito más estrecho, ¿eh? Tenía que haber cortado la madera por la mitad, porque para ser decorativo, ¿para qué lo quiero más grande, no? Pero bueno, me gusta. Y el haberlo acabado así, tipo vintage y tipo... ¡Wow! El Princess a mí me ha encantado, en fin. Bueno, ya lo veremos mejor. Ahora ha sido como una especie de blog decoración, decoblog. ¡Ah! Vale, vamos a poner, chicas, qué bonita, estoy tan contenta con el comedor. Vamos a poner las estas, los marcos. Cómo se nota después la tarde y la mente está más cansada, Ana. Salgo a caminar al sol por nuestro lago. Chicas, ¿os podéis creer que he soltado el trípode para grabar así la mano y ahora no lo veo por ningún sitio? Muy fuerte, ¿eh? Os he puesto ahí apoyas ahí encima de una taza. Vamos, como si se le hubiera... Ya lo estoy viendo, enfrente de la ventana. Ay, de verdad. Se nota que por la tarde, cuando ya llevas toda la mañana trabajando, o yendo a comprar, o trabajando en casa, haciendo tus cosas, se nota, ¿eh? Se nota que la cabeza está más cansada que lo que me pasa a mí. Bueno, chicas, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que hayas pasado un rato entretenido, y si eres nueva y te gusta esta clase de contenido, sobre todo de decoración, algún blog, entretenimiento mucho, así que pues suscríbete, dale manita arriba y que nos vemos el viernes, que ya no sé, que ahora lo vais a ver el miércoles. Pues si Dios quiere y todo va bien, ¿vale? Así que dile bye a las chicas, bye. Se os quiere muchísimo, chicas, bye.